Tenía que ser, mis amigos, una ETV de Obsidian Flames. Tenía que abrirlo para ustedes. Estamos grabando justo terminando el live de este sábado. Fue una locura, se los juro. Ahorita les muestro qué nivel de locura fue. Primero, vamos a darle esto. Y esta disculpa es para la gente del live. Amigos, esta ya no la pudimos mover. Esta era apartadísima. De hecho, le dije a la mamosha, porfa, ni me dejes. Porque estaba reservada para mostrárselas a ustedes en un video en forma como debe ser aquí para Marvin Collector. Vámonos ahora sí, porque si no me voy a empezar a trabar. Tenemos que darle crán, digo, porque ya abrimos aquí. Por acá ya hay una abierta. También abrimos esto de por acá. Estuvo muy loco todo el en vivo. Abrimos un montón de cosas que tengo aquí ya el regadero. Pero vámonos con esto. Y digo, para que se den una idea de lo que puede salir en esta expansión, que vean qué locura. Aquí está uno de los mejores artes exclusivos de ETVs que yo considero, la verdad. O sea, y no muy lejos de la realidad. Este Charmander enojado, véanlo. Es una bendita joya y solamente viene en la ETV. Solo aquí viene, no viene en otro lado. No puede salir en sobres. No, no, no. Y vean de este lado. Está el núcleo, todas las tarjetas que pueden salir. Aquí está toda la colección, pero vámonos un poquito más adelante, a la crema, a lo mero bueno. ¿Que dónde empieza? Es que esta colección es muy grande. Ya nos salió esta en el live, que mira, si vieron el live, ustedes vieron qué fue lo que salió. Pero vean, estas tres Illustration Rare, ¿vale? Vámonos con lo que sigue, porque aquí ya es pura cosa pesada. Vean nada más, ahí los que estuvieron en el live, díganme cuál nos falta. No inventes, de esta página salió ya todo. Sí. De esta página ya nos salió todo. Y de esta página, casi, casi todo. De esta otra página, ¡ay! Casi todo, casi todo. Pero vean, no les voy a hacer más largo esto. Vamos a abrir esto, pero vean lo que puede salir en esta expansión. Échenle un ojo a la trifecta de Charizard. Amigos, esto es el top 10, el top 8 de las cartas más caras de todo Obsidian Flames. Y estas tres tarjetas son lo más caro. En específico, estas dos de aquí. Esta alcanza hasta los $500. $500. Y esta de aquí ha alcanzado ya hasta $200, su valor. Esta de acá anda como en $100, fácil. Este de acá, Charizard Tera Cristalizado Full Art, secreto y arte alterno. Eso es lo que estamos buscando, lo que quiero que me salga en mi ETV. Amigos, esto es lo que estamos buscando. Vean nada más qué bellezas de tarjetas. Están tremendas, tremendas simplemente. Ya no salieron en el live. De hecho, pues hasta aquí está el número donde tienen que pedir los sobrecitos. Ahí es donde nos salió todo esto, ¿sale? Entonces, vamos ahora sí. Deséenme mucha suerte, mi gente. Para que me salga algo muy, muy chido en mi ETV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobres. Vienen con sus marcadores, daditos. Los clásicos separadores, vean, de un lado son de este colorcito de flamas y del otro puro Charmander, ¿sale? Vámonos con el montón de energías que, pues bueno, siempre pueden ayudar de algo. Vean nada más las sleeves, son hermosas de Charmander y son holográficas, eso me encanta. De esto viene un código acá y lo que nos interesa, la tarjeta promocional. Que yo sí que sí la tengo que meter en su sleeve y en su top loader como debe ser. Dientecitos que digo, ¿para qué no los dieron si no es para usarlos? Yo no me freseo. La mamosha es la que casi no ha abierto cosas con los dientes y de repente le falla. La mamosha en la cámara, ya lo saben. Hola, hola. Andamos enteros todavía y ando de muy buen ánimo por vean, o sea, vean lo que nos salió en el live. Entonces ando con toda la actitud. Le dije a la mamosha, agárrate la cámara.
Y hay que hacer esto a la voz, amigos. Pero es poco de lo mucho que nos salió. De verdad, esto ya es lo último de todo lo que abrimos. Abrimos un montón. Deseenme mucha suerte. Primer sobresote. Y háganme la buena. Quiero ver qué es lo que me sale. Estos códigos son para ustedes. Vean, ahí está. Screenshot y guárdenlo. Porque estos se activan, si no me equivoco, hasta el 9 de este mes. 9 de agosto. 1, 2, 3, 4... Vámonos directo a la crema. Vean nada más, primera reverse. ¡Ay, no! ¡Carta secreta! ¡La primera! ¡No, no, no, no! Amigos, no puede ser. ¡Wow! ¿Cómo no voy a estar feliz con esto? ¡Wow! ¡Qué locura! No puede ser, carta secreta. A la primera, amigos. Primera carta secreta. ¡Wow! Y puede salir también, obviamente, el Charizard secreto. La energía de fuego en secreto. Son las tres cartas secretas que nos salieron las tres en el live. Fue una locura, codiguito para ustedes. Guárdenselo, que lo activan a partir del 9 de agosto. ¿Sale? 1, 2, 3, 4. Y no sentí la textura, o sea, salió nada más porque se le antojó. Lapras en reverse. ¡Oh! ¡Gloom! ¡Illustration Rare! Vean nada más, disfruten esta belleza de arte. Gloom, Illustration Rare y Palafin en holográfico. No, yo sí voy a juntar ya el bulk por acá, valiendo gorro. Y esto... Discúlpenme, sé que hago más tiempo del necesario, pero esto se tiene que poner en su sleeve y en una top loader. Vean nada más, no te pases. Dos sobres, dos hits. ¡Dios! No, traemos un hype ahorita. Y la ETB viene muy chetada, mi gente. Viene muy chida la ETB, digo. Bueno, ya vieron. Codiguito para ustedes, guárdenselo. Y este se activa el 9 de este mes, ya se lo saben, ¿sale? 1, 2, 3, 4. Pero es que no lo siento, no siento los hits para nada. Snubbull, primera reverse, Pidgey y Clido. No ma, no ma, no ma. Ahí para que se den una idea, esta salió en una ETB. La secreta de Charizard venía en una ETB. La primera ETB que abrimos... Ahí venía ese Charizard. Y yo no sé por qué saco el slip. ¿Qué voy a meter si no salió hit? Vámonos con el siguiente sobreciño. Que es el tercero, creo, ¿no? Codiguito para ustedes, mi gente. Ahí está, dénselo, dénselo. Guárdenlo para cuando lo activen. Cuarto sobre, disculpen. 1, 2, 3, 4. Vámonos. Y viene por acá Toxtricity en reverse. Junto con... La cachucha, el gorro del señor Matute y Toxtricity en holográfico y reverse. Bonito sobre, me gustó. Estuvo chido ese. Vámonos con el quinto sobre, ya vamos a la mitad. Vienen 9 sobres por ETB y la ETB es una completa locura. Aquí está el codiguito para ustedes, mi gente. Guárdenselo para cuando lo activen, ya se los dije, ¿va? 1, 2, 3, 4... Y nos estamos yendo a la brava. Inkay. O Inkay, como le quieran decir. Drampa y... Gita. En holográfica. No hay tos, no hay tos. Nos faltan... Que digo, ya con la pura exclusiva de Charmander. Está ya muy chida, de Charmander. La secreta que ya me salió. Y el Gloom Illustration Rare. Aquí está, codiguito para ustedes. Guárdenselo. Porque este todavía no se activa. 1, 2, 3, 4. Y hasta le toco con ganas para ver si sentimos algo. Primera reverse. El Poké Team y Togekiss holográfico. ¡Wow! Una secreta directo en la ETB. No, eso es una locura. Una locura. Locura de veras. Otro codiguito, mi gente. Estos son para ustedes. Recuerden, aguardarlo que se activa en el 9 de agosto. 1, 2, 3, 4. Y vámonos. Vean por acá. Primera reverse.
Clotsire Reverse y Thundurus. Thundurus, y nos quedan dos sobres. Vamos a dejar al último el Tiranitar. Ya quiero cortarlos con tijeras, pero no, aquí ya es. Pues estos sí se van a la basura. Brava. Los otros pues se van en su sobrecito porque pues así los entregamos. Vean, ahí está codiguito. Y a guardarlo, 9 de agosto. 1, 2, 3, 4. ¡Auch! ¡Auch, amigos! Porque creo que sentí la textura y ya saben qué significa eso. ¡Ay, hijo de señor! Señor Buizel, Togepi y ¡ay, Absol! ¡No! Ese Absol anda muy, muy aparecido, ¿no? Sí. Porque creo que también en otra ETB salió Absol. Y Secreta también. ¡Vean qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Y nos vamos con el último sobre, amigos. Último sobre. Háganme la buena. Vamos a cerrar con suerte de último sobre. Andamos con todo. Obsidian Flames llegó durísimo, de verdad, Codiguito, guárdenselo porque este lo tienen que canjear el 9 de agosto. Tengo entendido que el 9 de agosto se activan. Tal vez el 11, pero no lo sé. 1, 2, 3, 4. Y último sobre, amigos. Oh, Dragonair Reverse. Viene con la segunda Reverse y Clydol holográfico. Amigos, no me puedo quejar. No me puedo quejar para nada, Vean esto. Absol EX Full Art Gloom en Illustration Rare. Carta secreta de tres que pueden salir secretas. Y el Charmander es una bendita belleza. Yo creo que ya nada más por comprar esta, te estás llevando algo muy chido ya directo en tu ETB. Amigos, ¿cómo me puedo quejar? En una ETB, vean todo lo que me salió. En una sola ETB, qué locura. Y qué mejor que yo les pueda mostrar la trifecta en el mismo video. Vean nada más esto. Ahí están los tres Charizard que andamos buscando. Este es el arte alterno, el secreto y el teracristalizado Full Art. Estos tres es lo que yo les deseo a todos ustedes, que les salga en Obsidian Flames. Mis mejores deseos, mi gente. Yo soy Marvin, la bambocha está en la cámara como siempre. Nos vemos en un próximo video. Este próximo martes viene algo muy pesado. No vayan a faltar al live. Martes, Marvin Collector. Todavía les confirmo la hora, pero entre 7 de la noche y 9 de la noche nos vamos a dar un atascón muy duro de Obsidian Flames. Ahí se las dejo. ¡Nos vemos! Y a descansar. Una ETB, estos cuatro hits. Hazme la buena que todas las ETBs vengan así. ¡Por favor!